Buenos días, amigos pescadores. Hoy nos encontramos nuevamente Laguna La Picasa, este gigante santafesino que está rindiendo muy bien en estos días. Realmente la pesca está muy muy buena, muy entretenida, mucha cantidad de piques. Vamos a estar haciendo acá una notita para el programa del Pescador TV. Recién estamos arrancando la jornada. Aparentemente el día va a pintar lindo, vientito noroeste de 12-14 kilómetros. Así que bueno, acá vamos a presentar a Gabriel, que es uno de los dueños, los propietarios del pesquero. Así que bueno, bienvenido Gabriel al programa, buenos días. Muchas gracias Eduardo por venir, por visitarnos. La verdad que se está pescando bien acá en la laguna. Se aprendió una laguna que está rindiendo muy bien. Perfecto. Me decía que se está pescando todo a flote y lo están gareteando. De flote, garete, por ahí la bajada de 50, 60 centímetros. Dependiendo del día, sí, claro. Bueno, vamos a mostrar un poquito los equipos, así ya presentamos. Vamos a utilizar, en mi caso, caña telescópica, 4 metros, un reel de medianito, multifilamento 0.16, y vamos a empezar con unas linitas de 3 boyas, palitos desiguales, chicas. Vamos a probar cómo arrancamos con esto y después vamos a ir mostrando las distintas alternativas y vamos haciendo algunos cambios. Mojarra viva como carnada, del amigo el cordobés, que provee la carnada acá al pesquero, a Pesquero del Amanecer. Así que bueno, ya estamos todos listos, vamos a empezar a armar los equipos. Esperemos que disfruten de las imágenes, disfruten del programa y que tengamos buena pesca. Bueno, acabamos con el primero de la mañana. Costó en moverse el pique, pero bueno, ahí lo tenemos. Un hermoso pescadito. Bueno, y acá vamos a presentar a nuestro guía, Pato Altamiranda. Buen día, Pato. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias, ¿todo bien? Eduardo, por volver a visitarnos. Pesquero del Amanecer, con Gaby, uno de los dueños, arrancando la mañana. Arrancando la mañana. Haciendo el primer pique. Y bueno, vamos a ver qué pasa durante el día. Dale. Che, lo que estoy notando es que está picando un poquito más abajo que la última vez que vinimos. El frío lo ha letargado un poquito, Eduardo, y tarda en el pique. Cuando empieza a calentar un poco el sol, ahí se entra a levantar y empieza el pescado a moverse, a picar mejor. Sí, a moverse. Sí, bueno, sí, sí. Bueno. Bueno, hoy quería mostrarle algo de lo que tenemos de anafes. Anafes chiquitos, portátiles, como para el que hace campamento o para aquel también que quiere tenerlo en el auto o el que ocupe poco espacio. Más para el pescador, para calentar una pava, para calentar un café, que a veces no ocupa nada de espacio y es súper útil. Después tenemos otros modelos, como esto por ejemplo, para aquel que quiera poner una ollita, algo un poco más grande. El más conocido de todos es el anafe de este modelo, el más grandecito, que viene con el tubo gas butano en el costado. Este modelo viene con maletina, al igual que este. Esto ya le digo, como le decía, le permite poner una olla, poner algo un poco más grande, un sartén o lo que fuera. Incluso mucha gente la usa en la casa también, cuando tiene que cocinar algo que larga mucho humo, olor. Está bueno para usarlo en cualquier parte, no solamente cuando uno se va de campamento, de viaje, sino en el uso cotidiano también lo puede usar. Gran pique, todas las carnadas, anchoas, masas, harinados, mojarras, posta de sábalo, filet coloreado y mucho más. No genera olores, no tiene vencimiento, no es necesario frío, no te ensucia, fácil de encarnar, envasado al vacío. Comunicate al 1167 25 2300 o al 54 31 71 03 o al 4711-5267. Visita www.launionpesca.com.ar. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online, sin moverte de tu casa, con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok eShops.mercadolibre.com.ar/FreshAir. Podés comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshair.com.ar.
En Laguna Las Tablillas, el pesquero El Portugués te invita a que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con bajadas de embarcación, alquiler de botes con o sin motor, guía de pesca. También dispone de 4 kilómetros para pesca de costa. Comunicate al teléfono 2241-580383 o visita el Facebook Pesquero El Portugués Laguna Tablilla. Bueno, otra capturita. De a poquito va arrancando. Va arrancando. Bueno, otro más para Patito. Bárbaro. Es uno más lindo, parece pato. Eduardo va teniendo que aumentar un poquito el agua. Y va mejorando. Y va mejorando el tamaño, Eduardo. De a poquito el agua va calentando el solcito. Va calentando el solcito y de a poquito va mejorando a poco. Bueno, seguimos, Pato. Espectacular, espectacular, firmamos el pique y todo, muy bien. Vamos con Gabriel, con el primero, porque Gabriel y yo venimos pintados hasta ahora, ¿eh? Sí, estamos complicados. Estamos complicados. El pato no sé con qué está encarnando, ¿eh? Mira qué lindo. Bueno, vamos arrancando de a poquito, vamos arrancando de a poquito. Bueno, acá seguimos con Patito, otro pequeñito. ¿De a poquito, Eduardo? Sí, empezó a calentar el sol y empezó a mejorar el pique. El sol y empezó a salir. Sí, sí. Va queriendo empezar a asomar el pejerrey, normal en esta época del año por el frío. Claro, sí, tal cual. Bueno. Vamos. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y voleibol, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241-1557-2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Para esta nueva temporada de pesca de tarariras,
No des ventaja y pesca con los mejores señuelos. Payo, Argentina. Comunicate al teléfono 11 57 61 50 47 o al 11 660 77 172 en Facebook Payo Argentina. Entraron algunos modelos nuevos de pistolas de CO2. Por ejemplo, tenemos acá de la marca ASG, el modelo de Versa BP9CC. Una pistola que está muy buena, bien compacta. Fíjate el tamaño que tiene, es bien compacto. Es una pistola con blowback, ¿sí? O sea, cuando tiramos va a mover la corredera para atrás, sola, automáticamente. Ahí tiene el cargador donde colocamos los balines. Ves que apretamos ahí atrás y ahí ponemos la garrafa. Bueno, estas pistolas utilizan las garrafitas de CO2, estas de 12 gramos, y todas utilizan estas que estamos mostrando, por lo menos estos balines que son calibre 4.5 de acero. Este es otro modelo, por ejemplo, también de la marca SG, también la copia de la Versa Thunder Pro. Este otro modelo, por ejemplo, esta es una copia de una 1911, toda metálica la pistola. Fíjate que tiene hasta el seguro de empuñadura. Esta también, esta pistola tiene blowback. Ahí, en este caso, va la garrafita y los balines en el mismo cargador, todo junto ahí adelante. Son cañas de alta gama, premium. Por ejemplo, está la Rush. No sé, separé tres cañitas para que la vean. Está la línea Mojovac, esta es la línea de lujo, la Intruder, la Legend, están las Mojovac, está la Avi. Son todas cañas, como le dije, premium, que vienen con muy buen mango, todas de Bay, vienen de 10, 17 libras, vienen 14, 25 libras, hay hasta 40 libras, muy lindas cañitas, en Bay, para trolear, esta por ejemplo Rice para trolear, y son cañas que el punto medio de la caña de la línea Mojo están aproximadamente en 33 mil pesos, y acá la Tournament por ejemplo vale 65 mil pesos, Lavis, por ejemplo, vale 47 mil pesos. Son una línea premium de caña que es ideal para este tipo de pesca. Está como aletargado, se dice vulgarmente. Aletargado, no quiere comer como comía a principio de año. El pescado hay mucho, pero bueno, cuando va calentando el sol, va. Sale. Dale, bárbaro. Un hermoso peje, che, un hermoso peje. Bueno, Patito, arrancó el pique. Arrancó, Eduardo. Después del mediodía. ¿Eh? Después del mediodía, Eduardo. Sí. Vamos el pique. Muy bueno, Eduardo. Se empezó a activar el pique, Eduardo. Se activó, che. Calentó el sol. Pero bueno, arrancó. Arrancó. Se activa de a poco, Eduardo. De a poco. De a poco va, Eduardo. Dale, seguimos. Bueno. Bueno, Patito, venimos con un doblete, parece. Doblete, Eduardo. Se empezó a activar de a poco el en el otro. Y lindos tamaños, che, mira. Muy lindo tamaño los dos. Muy lindo tamaño, Eduardo. Bueno, espectacular. Se empezó a activar de a poco, Eduardo. Y seguimos en la picaza. Quiero el amanecer, gente. Quiero el amanecer. A visitar esta laguna, a visitar este hermoso espejo santafesino que realmente está rindiendo muy bien. Muy buena, Eduardo. ¿Viste? Picó en la última, la del medio. En la del medio y en la primera. Bueno,
Bueno, la profundidad seguimos a 50 o menos. Seguimos a 50, Eduardo. Algunos sí que se están dando más arriba, pero bueno, ya. Ya va calentando. El correr de las horas. Ya poco. Sube, dale. Seguimos, Tatito, con la linda pesca de la picasa, pesquero del amanecer. Bueno, Gabriel, Álvaro. Cuchillos Unpiquilla, cuchillos artesanales templados y afilados a mano. Se fabrican a pedidos del cliente. Comunicate al teléfono 11 61 34 0249 o visita el Facebook e Instagram Cuchillos Unpiquilla. El Club de Pescadores de Buenos Aires te invita a asociarte durante agosto. Abonando la cuota de inscripción, se bonifican dos cuotas mensuales, con acceso al club frente al aeroparque y también a las sedes de Barca Grande, Chascomús, Santa Clara del Mar y El Guazú, con excelente pesca durante todo el año y además unas instalaciones de primer nivel. Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 3636. Visita www.club-delmediopescadores.com.ar. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Urión La Gaby. Pejerreyes Grandes, venía a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 53 95 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación Tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. Muy bien, Gabriel. ¿Y acá? ¿Pato viene con otro? Venimos con otro, Eduardo. Bueno, tenemos otro lindo pescadito. Eduardo. Se nos está planchando la laguna, Pato, ¿eh? Se nos está planchando. Está aflojando el viento. Está aflojando. Se había empezado lindo el pique, ahora con el sol. Lindo. Sí. Y bueno, vamos, pero de a poco, vamos a romper. Vamos, sí, ¿eh? Señor. Pero vemos a Lobito también. ¿Cómo anda, sí, Lobito? Amigo, Lobito. No, sí, no, 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 no,
Gabriel. ¿La Gaby? Muy buena Gaby. Y Gabriel también que habla, claro. Vienen los dos. Acá viene Eduardo y acá viene Gaby. Eduardo. Muy buena Eduardo. Y de este lado, Gaby. Muy buena Gaby. Pesquero el amanecer, gente. Bueno, acá venimos con otro de Patito. Pato Altamiranda, guía acá en La Picasa, Pesquero el amanecer de San Gregorio. Este hermoso espejo santafesino. Y ahora se nos planchó, se planchó, bueno, pero de a poquito vamos. Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382 50 54 97 y 416 178. Facebook Pesquero El Amanecer. Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, localidad San Gregorio. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236 450 2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de pejerrey. Disponen de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas. Consulta también por excursiones a Laguna La Picasa. Teléfono de contacto 3382 447311. Facebook, excursiones de pesca embarcados. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477 55 14 25. Facebook Mariano Piperno. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de pejerrey. Disponen de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas. Consulta también por excursiones a Laguna La Picasa. Teléfono de contacto 3382 447311. Facebook, excursiones de pesca embarcados. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Celular de contacto 3462-614922. En Facebook, Diego Soler, el áspero, pesca embarcada. Bueno amigos, final de la jornada, final de la jornada. Realmente tuvimos una jornada muy linda, un día fantástico nos tocó. Estuvo un poco duro el pique a la mañana temprano por el frío. Notábamos que el pejerrey tomaba y movía muy despacito las boyas, costaba clavarlo, había que dejarlo llevar bastante para poder concretar las capturas. Alrededor de las 11 y media, 12 menos cuarto, bueno, calentó el sol y realmente fue un festival. Habrán podido apreciar en las imágenes la cantidad de piques que filmamos, más otro que nos han podido filmar, por supuesto. Pero bueno, esta fiesta duró apenas una hora y media porque después se nos planchó la laguna. Se planchó la laguna y bueno, con la laguna planchada la cosa se dificulta. Así que bueno, bastó una hora y pico de pesca como para mostrar las bondades que tiene este espejo, este gigante espejo santafesino. Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer, acá de la localidad de San Gregorio. Así que bueno, queda más que agradecer a vos Héctor, a vos Rodrigo, que son los dueños, los encargados acá de Pesquero El Amanecer, por habernos recibido, por permitirnos mostrar en imágenes a todos los amigos pescadores cómo está la laguna, cómo está la Picasa, que realmente está fantástica, está para visitarla.
Así que bueno, gracias Héctor, gracias Rodri. No, gracias a vos, Eduardo, por haber venido a compartir un día de pesca acá junto a Pato y a Gaby. Y bueno, los esperamos cuando quiera volver a venir. Perfecto. Están las puertas abiertas. Gracias, Eduardo, ¿verdad? Dale. Ya tenés me debe una salida. Ya vamos a salir, ya vamos a salir. Bueno, pudimos salir, estábamos complicados. Agradecemos también a Pato, Pato Altamiranda, guía de pesca acá de La Laguna, a Gabriel Trilla, que es otro de los encargados dueños acá del pesquero, el que participó también en la nota. Y por supuesto agradecer como siempre a la gente de Payo Argentina por facilitarme la indumentaria para hacer todas mis notas. Bueno, y acá están luciendo los muchachos también remeras, buzos de Payo Argentina. Así que amigos del Pescador TV, espero que hayan disfrutado de las imágenes, que les haya gustado el programa y será hasta la próxima.